de qué puede sacar también la cabeza de un buey. Este pedazo de madera es la materia prima de don Domingo. Pues fíjese que yo ando buscando una raíz para poderla trabajar y sacar una figura para decoraciones de alguna sala. Don Domingo es un artesano del municipio de Salcuatitán en el departamento de Sonsonate, que convierte cualquier raíz o trozo de madera en una obra de arte. Y dice que desde que ve cada una de las piezas, su imaginación las comienza a moldear. Esta es una raíz de cedro. Y aquí, como se puede ver, que se puede sacar la cabeza de un buey, la gallina, que es lo que más, lo que ya me tiró aquí, porque en esta parte de aquí le saco la cresta. Luego de elegir la materia prima, comienza a darle forma con sus herramientas y viendo cada uno de los detalles para transformarlos en figuras que la mayoría representan a la fauna. Como este imponente águila que salió de un árbol caído y que poco a poco le fue dando forma. Su talento lo descubrió hace 23 años, después de haber prestado su servicio al ejército y trabajar como agricultor. Hasta que un día pensó en cambiar su manera de ganarse la vida, y fue cuando se dio cuenta que con su imaginación y sus manos podía dominar los caprichos de la naturaleza, como le llama a su trabajo. Porque ando aprendiendo un montón de cosas: electricidad, carpintería, radio y televisión. Varios radio y televisión estudié un año, electricidad domiciliaria lo mismo. Pero de cuando empecé con esta cosita, con ese trocito de madera hueco, no, desde allí no, se me olvidó todo eso y empecé con esto. Don Domingo dice que puede pasar todo el día haciendo esto, porque considera que ya no lo ve como un trabajo, sino como algo que lo llena de mucha tranquilidad y satisfacción. Y realmente muchos reconocen su esfuerzo, cual dice que le ha permitido que lo que un día encontró tirado en el suelo, ahora sirve como decoración en otros países. Yo en ese lado yo me siento feliz y contento y orgulloso con todas las personas que han apoyado con a comprarme las piezas. Porque de estas piezas se han ido a varios lugares del mundo. Han ido a Italia, Australia, Colombia, no se diga aquí en Guatemala, a Honduras. Asegura que muchas veces ha intentado compartir su arte y conocimiento con otras personas, pero lamentablemente no están interesados en aprender, mucho menos en mantenerlo para las futuras generaciones. Pues fíjese que yo he intentado, pero como usted sabe que hay muchos jóvenes en este tiempo que les gusta lo más fácil. Hay jóvenes que ahorita son el teléfono y no ocupan la mente, y esto es mejor que un teléfono. Es mejor que un teléfono porque aquí se desarrollan muchas cosas. Porque en esto lo que se hace. Don Domingo nos confesó que cada una de las piezas a las que les ha dado forma tienen una bonita historia con la cual se inspiró. Por eso, al ser finalizada, las trae a la sala de exposición para que los turistas nacionales y extranjeros puedan verlas, y aunque están a la venta, el precio es significativo. Sí, esta es la sala de exposición, que está dispuesto todo el tiempo para recibir a todos los turistas que nos visitan, que aquí hay piezas que se venden y las pueden llevar para hacer decoraciones en la sala. Todas las obras de Don Domingo no tienen nada que ver con la deforestación, porque dice que siempre se ha considerado un amigo más del medio ambiente, porque gracias a él puede crear arte sin límites.